The Dic presenta Parlamento Abierto. ¿Qué es una ley? Una ley es una regla o norma votada por la Cámara de Senadores y Diputados y aprobada por el Presidente de la República. ¿Cómo se origina? Una ley puede originarse en cualquiera de las cámaras del Congreso, propuesta por los senadores y/o los diputados. Desde el Poder Ejecutivo, por iniciativa popular. Desde la Corte Suprema de Justicia. Y en otros casos previstos en la Constitución Nacional. Para que una ley sea aprobada y promulgada, debemos presentar el proyecto de ley en la Cámara de Origen. Y una vez aprobado, este pasará inmediatamente a la siguiente Cámara que se encargará de revisarlo. Una vez aprobada por la misma, quedará sancionado y pasará al Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo prestara su aprobación, lo promulgará como ley y dispondrá su publicación dentro de los 5 días hábiles. Si el proyecto de ley no fuese objetado ni devuelto por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Origen en el plazo de 6 días hábiles, se considerará aprobado por el mismo. Cuando un proyecto de ley aprobado por una de las cámaras es rechazado totalmente por la Cámara Revisora, este volverá a la Cámara de Origen para una nueva consideración. Si el mismo es aprobado por mayoría absoluta, pasará de nuevo a la Cámara Revisora, la cual solo podrá volver a rechazarlo por mayoría absoluta de 2/3 y de no obtenerla, se considerará sancionado el proyecto. El Poder Ejecutivo podrá enviar al Congreso hasta 3 proyectos de ley para su tratamiento urgente. Una vez que la ley es aprobada por todas las partes, la ley debe ser publicada. Parlamento Abierto. Es una iniciativa de TEDIC.